Bienvenidos a la sección de entrevistas. Nuestro tema de hoy son los drones. Debido a sus aplicaciones en la agricultura y el alto potencial que tienen estos dispositivos al sobrevolar los campos de forma rápida y recopilar información del cultivo haciéndolos útiles en el mismo. Para ampliar más este tema, les tenemos una entrevista desde Madrid, España, con Juan Almoguera Milán, socio fundador de la empresa Grupo Cotec. Bienvenido a Noticias del Agro. Sabemos que sus sensores son utilizados para el control y el incremento de la productividad que a simple vista el agricultor no puede detectar. Por ello, queremos saber cuáles son los tipos de drones que se pueden utilizar en el sector agrario. Voy a empezar diciendo que hay varios tipos de drones. Están, haciendo una clasificación básica, están los que básicamente se mueven con hélices, que muchos de ellos se llaman cuadricópter y se utilizan normalmente para hacer vídeos corporativos y también se les puede integrar una serie de sensores. Pero por otro lado están los de ala fija, que bueno, también se mueven algunos de ellos con hélice, pero que son más interesantes desde el punto de vista técnico para el sector agrario. Con ellos se puede hacer un montón de aplicaciones, sobre todo basadas en fotogrametría. Este tipo de drones suelen encarecerse sobre todo también por el software de planificación de vuelo. Te ofrecen un real time data, o sea, datos en tiempo real. Y son muy interesantes porque siempre que se haga un vuelo se pueden obtener datos de cómo se encuentra el cultivo o cada una de las cosas que queramos medir. Estos tipos de programas que utilizan los drones deben ser específicos en el sector agrario y ¿qué ofrecen esos programas? Como decimos, el software es muy importante. Este software que acompaña a este tipo de drones debe ser específico para ese dron y en muchos casos se puede encarecer bastante. Puede ser incluso que este software cueste casi más dinero que el propio dron. Pero el dron a su vez tiene que, cada vez que almacena una imagen, tiene que dar su situación con el GPS que lleva integrado el dron, tiene que dar la inclinación del aparato en los diferentes sentidos y los puntos base que van tomando en cada una de esas fotos. Y luego este sistema permite acoplar todas y cada una de estas imágenes dando una serie de resultados. Si bien los drones ofrecen múltiples posibilidades para la agricultura debido a su alcance para captar información diversa gracias a sus sensores, a fin de poder controlar e incrementar la productividad. Más allá de esto, ¿qué posibilidades ofrece el uso de drones en los sistemas agrarios? Las posibilidades que ofrecen este tipo de dispositivos son muy interesantes desde el punto de vista de los tipos de sensores que se le pueden acoplar. Las ventajas que ofrecen son sobre todo en lo que ahora se viene llamando mapping, que no quiere decir otra cosa que cartografía. Digamos que dan un mapa de diferentes magnitudes que queremos medir en esa parcela en concreto. Las cámaras que se le pueden instalar a estos dispositivos pueden incluir o los NIR, que son los infrarrojos cercanos, la banda roja, RE, RGB, que es el espectro visible, incluso cámaras termográficas. Esto hace, por ejemplo, que podamos medir tanto el NDV, el índice de vegetación, como el NDWI, que es el de agua. Esto nos permite averiguar si hay carencia de nutrientes, si hay carencia de agua en el cultivo que se haya medido y encima nos sirve para extraer un mapa, una posible dosis de abono, un mapa con una posible dosis de abono. Según su experiencia, ¿qué otros tipos de características podemos encontrar en el uso de drones aplicados a la agricultura? También hay algunos que, desde el punto de vista de agricultura precisión, al medir el agua, pueden incluso accionar electroválvulas en ciertos sectores de la finca. Otra de las ventajas que ofrecen estos dispositivos a la hora de instalar una cámara termográfica, por ejemplo, es que el propio dron puede estar rastreando una zona forestal, por ejemplo, y enviar señales cada cierto tiempo, hace un vuelo y entonces envía señales a una centralita para saber si hay incendios o no hay incendios. Sabemos que los drones en el uso agrario poseen cámaras termográficas, las cuales miden la temperatura de los cultivos. Pero quisiéramos saber si existen otros tipos de características que generan beneficios a la producción agrícola. Otra de las soluciones
que se pueden ofrecer con la cámara termográfica, por ejemplo, es a la hora de sobrevolar un huerto solar, una instalación fotovoltaica, nos permite detectar cuáles son los puntos calientes de la instalación. Esto es muy interesante porque el módulo fotovoltaico que tenga un punto caliente está afectando a todos los módulos fotovoltaicos que están conectados en serie con él. O sea, lo que se viene llamando string, string de una instalación fotovoltaica. Si bien el uso de los drones ofrece diversas ventajas al sector agrícola, sería bueno conocer si los drones pueden ser aplicados en beneficio del medio ambiente. Otra de las posibilidades que ofrecen este tipo de dispositivos es la de conteo de árboles o también calcular la cobertura arbórea, en este caso podría ser, por ejemplo, de la dehesa de Extremadura. En ese sentido, nos permite saber cuál es la carga ganadera que desde el punto de vista sostenible puede haber en esa dehesa en concreto. Al poder obtener con este tipo de dispositivos un modelo digital del terreno en tres dimensiones, nos permite calcular fácilmente y hacer bien también un estudio de inundabilidad o de las posibles avenidas que pueda haber en una cuenca. Esto es muy sencillo, ya que el modelo digital sale con diferentes coloraciones, incluso se puede ver todo en tres dimensiones, con lo cual cada una de las coberturas o de las áreas de cada foto se le puede aplicar un coeficiente de escorrentía y así se puede calcular la avenida máxima que puede haber en esa cuenca. Ya para finalizar esta entrevista, ¿estos dispositivos pueden controlar el ganado en granjas y adicionalmente ser utilizados en las aplicaciones fitosanitarias? Puede monitorizar y robotizar, por ejemplo, en granjas de Australia se está utilizando para que sean estos drones que sobrevuelan una explotación ganadera los que le den señales de dónde tienen que mandar el ganado para que no se produzca sobrepastoreo en unas zonas u otras. Al poder calcular el índice de vegetación, el propio dron le puede mandar las señales a los robots para que estos robots muevan hacia esas zonas de la explotación a los animales, de forma que sea más sostenible el aprovechamiento del pastizal. También está muy extendido el uso de este tipo de dispositivos para la aplicación de fitosanitarios. Aunque a nivel extensivo todavía es muy complicado, en algunos países como Japón o Brasil se vienen utilizando ya desde hace bastantes años. Digo que no está muy extendido, ya que estos drones no pueden soportar una capacidad de efluente demasiado grande, con lo cual tienen que ir y volver desde el último punto en el que se han quedado sin caldo de aplicación hasta la zona donde tienen que recargar otra vez ese caldo. Agradecemos a Juan Almoguera Milán, socio fundador de la empresa Grupo Cotec desde Madrid, España, quien nos estuvo dando detalles sobre el uso de drones en el sector agrario. Nueva pausa. Recuerde que si desea participar con información destacada para el sector sobre su país, contáctenos a través del siguiente correo: prensa@agrotendencia.tv y con mucho gusto procesamos su solicitud. Ya venimos. El aguacate peligra producto de la sequía.